¿Por qué? Porque desde el punto de vista, yo le acabo de enseñar a Pedro, por ejemplo, las audiencias de esta mañana, ¿no? Esto se recibe en la... Es decir, es la única industria de la televisión, la única, que a las 8 de la mañana del día siguiente conoces con precisión, minuto a minuto, cuántas personas, cuántos espectadores has tenido, de qué clase social, si son de la Real Sociedad, si son del Bilbao, si son del Atleti, si son del Deportivo Alavés. No hay ninguna otra industria donde ocurra eso. Eso, en cualquier cadena, durante las dos horas siguientes, Maite, rectifícame si me equivoco, es la gota china, no sé si me explico. Porque todo el análisis de la industria audiovisual televisiva, más concretamente, sucede para el análisis de lo que sucede con los espectadores. Quien paga la fiesta indirectamente, hay dos clientes en la televisión, espectadores y anunciantes. Los espectadores, evidentemente, son los que nos van a dar los anunciantes. Por tanto, el estudio de la audiencia es, o sea, dentro de lo que es la cadena de valor del audiovisual o de la televisión, lo último es la audiencia. Tú creas un programa, lo produces, lo distribuyes, y a ver quién ha visto el programa. Entonces, es la audiencia el tótem fundamental para medir, no ya la calidad de la que ahora hablaré, sino si el programa merece la pena que continúe en antena o no. Ahí hay diferentes modelos también, hay cadenas públicas que tienen paciencia, que es una conjugación que se hace mal en nuestro sector, que dejan el programa y dejan que viva y tal, y otros que al segundo programa lo han quitado. ¿Por qué quita un programa una cadena? Pues porque no ha alcanzado el punto suficiente para rentabilizarlo desde el punto de vista publicitario. Antes he dicho que esta es una industria creativa, fundamentalmente es una industria, una fábrica de ideas, pero luego es una industria política, por otra parte, y además una industria económica. Y hacer programación, hacer televisión cuesta muchísimo dinero. Por tanto, es una fiesta que no se puede permitir el lujo de perder dinero, o perder dinero con todos los programas, ¿no? Entonces, respecto de esa industria que es la única que yo conozco, que a la mañana siguiente conoce qué ha pasado a cualquier actor del mercado, porque dice, no, es que sé lo que me ha pasado a mí, no, pero es que sé lo que me ha pasado a mí y al vecino. Si el señor Botín, el señor González y el señor Fainé tuvieran a las 8 de la mañana qué ha pasado con sus créditos, con sus hipotecas, con sus tarjetas a las 8 de la mañana, directores generales cesados inmediatamente, sucursales cerradas inmediatamente, porque esto es lo que pasa en televisión, una industria muy rápida. Y he dicho antes también que es una industria que ha cambiado más que nadie, que además cambia de manera exponencial y de una velocidad brutal. Entonces, esa, al recibir las audiencias por la mañana se produce una catarsis. Yo he visto a grandísimos profesionales desmayarse al ver las audiencias. ¿Cómo es posible que esto me pase a mí? ¿No consta en la grabación lo que voy a decir? No podemos quitar. Bien. Emilio Aragón fue contratado en Antena 3 por Antonio Asensio por, lo digo en pesetas o en euros. En la época eran pesetas, 1.000 millones de pesetas. O sea, 1.000 millones de pesetas. 6 millones de euros. El primer programa que hace, porque era, venía de VIP Noche, donde sabéis que salía con un smoking y zapatillas blancas Converse de baloncesto, ¿os acordáis? Y era líder entonces Telecinco en los niños y en los jóvenes, y lo contrata Antonio Senso, que en paz descanse. Y el primer programa se llamaba, era en martes, Esta Noche. Primero, la cadena estaba en un 14. Todo programa que saca menos de la media de la cadena, uh-huh, se supone que está restando audiencia, por lo tanto, y sobre todo un programa de prime time donde has invertido ese dineral. Sacó un 10% el primer día. La opinión... Es que suele suceder dos cosas, Maite, rectifícame. Uh-huh. La culpa es, me han medido mal, o el arrastre que he tenido es muy mal. O el decorado. ¿Sabes? Es decir, sí, son... en fin... como es en el inglés, ¿no? Falsos idiomas en este caso, sí. Falsas frases. Entonces, cuando tú das ese resultado, porque claro, se confunde muchas veces el resultado con el mensajero. Y no hay cosa más peligrosa en una cadena de televisión que el señor que hace análisis de esta naturaleza, porque lo tiene muy jorobado, porque dice lo que ve. Entonces, la conclusión fue, esto está manipulado. E hicimos varios cualitativos. Yo recuerdo discutir, era el único de los directivos que le decía a Antonio, Antonio, cuando hemos hecho la gala de presentación, que lo hicimos en el Auditorio Nacional, tuvo un 36% cuando la cadena estaba en 14. Somos los mismos, ¿eh? Y acertamos o nos equivocamos, y por lo tanto en este caso, por la razón que sea, pues no hemos acertado. Y estaba casi un 30% por debajo de la media de la cadena, lo cual es demoledor para un coste de esa naturaleza. Entonces, las organizaciones de esta naturaleza, normalmente, las televisiones, no se miran al espejo. Hay también eso que es la expresión políticamente correcta, que es, bueno, pues ya hablaremos, ¿de acuerdo? Entonces,
La televisión nos narra a primera hora qué ha sucedido el día anterior. E insisto, esas, al recibir las audiencias, cambia toda la industria. Porque en Telecinco y Antena 3 se cambia automáticamente. Las autonómicas se mantienen una idea y Nacional también, porque tienen otra misión y quizá otro talante y otra historia. Pero allí se está jugando su cotización en bolsa. Son empresas que cotizan en bolsa, ¿eh? Y cuando tú cotizas en bolsa, ya no es de los espectadores, ¿eh? Es de los que invierten. Por tanto, cambia todo. Y por lo tanto, la misión del señor Basile y la misión de González en Antena 3 es maximizar el beneficio. Y por lo tanto, el concepto de calidad, que voy a la pregunta fundamental, cuando se reciben las audiencias de por la mañana, no sé, es que ni se dice, ni se nombra. Se supone que hay, en este caso, podemos hablar de calidad en dos sentidos, o en dos parámetros, en dos posiciones. Uno, calidad de narrativa televisiva, es decir, está bien hecho el programa. En eso la programación en España es excelente, normalmente está muy bien hecha la programación, la narrativa está muy bien hecha, la iluminación, no sé qué, todo eso yo creo que a veces es mejor, ahí pasarían todos los pisos, ¿eh? De calidad, controles de calidad. Otra cosa es, entramos ya en una cosa muy discutible, porque lo hemos hablado, yo creo que estamos en una sociedad líquida, siguiendo a Bowman, ¿verdad? Y líquida es el relativismo. Y que si yo soy un ciudadano igual que tú, yo puedo operar de apendicitis sin ser médico, no sé si estoy exagerando, ¿me explico lo que quiero decir? Entonces la calidad no existe en televisión, la calidad moral no existe en televisión, no está en el diario vivir, en el comité de dirección que ve las audiencias no se habla de si has tenido calidad, ¿has alcanzado la media de la cadena? Estupendo. Y luego además un titular, el éxito en televisión es una excepción. Que es demoledor, ¿eh? Programas como Cuéntame, Quién sabe dónde, Operación Triunfo, Farmacia de Guardia, Médico Sport, con joven emblemas, sí. Si queréis, de que han sido programas de 30, 35, 40, que es uno cada 200, ¿de acuerdo? Son excepciones. De cada 10, ahora menos por la crisis porque se han estrenado menos programas, pero cuando antes de la crisis, cada 10 programas que se ponían en marcha, tan solo dos alcanzaban la media del canal. Esto es una industria muy, lo he dicho antes, muy dura, muy difícil. Luego, el concepto de calidad moral, no técnica, de narrativa, de cámaras, iluminación, decorado, no, eso lo pasa con creces. Pero de la moral, si habláramos de moral, toda la corrupción que ha habido en nuestro país, ¿verdad? Es decir, que es muy complicado. Y desde luego, te digo, otra cosa es que pudiera ser cambiable la opinión, pero si tú me preguntas qué es lo que están viendo en los estados mayores de las grandes cadenas, ni tan siquiera en Televisión Española, ¿eh? Porque al final hay muchas tesis. Primero, no sé a quién se lo comentaba antes, que yo nunca he trabajado en ninguna cosa pública, en ninguna empresa pública, ya me hubiera gustado. Pero no he tenido esa oportunidad, no he tenido esa suerte. Pero invitado también por Euskal Telebista, estuve en julio del 2012 en San Sebastián en las jornadas, donde de alguna forma lo que estábamos poniendo en realce era la televisión pública. Yo creo en la televisión pública. Yo creo que es cada vez más, con la globalización, todavía más importante la televisión pública. Otra cosa es que me digas, pues Televisión Española tiene que tener 1.200 millones, 1.700 de presupuesto, eso es otra cosa discutible, no sé si me explico. ¿Tiene que tener 6.000 personas o tiene que tener 500? Entraríamos en una discusión también muy importante. Pero lo cierto es que con la globalización las señas de identidad cada vez son más importantes, desde mi punto de vista. Y además, yo desde hace 25 años defiendo que la televisión, yo creo en el modelo BBC, lo he dicho antes sutilmente, yo no creo que, a lo mejor en esto discrepamos con algunas personas, ¿no?, que están en la televisión pública, yo no creo en la publicidad en la televisión pública. Radio Nacional no tiene publicidad y no por ello desmerece, no sé si me explico. La BBC no tiene publicidad y no desmerece. Lo que tiene que tener es una financiación reglada que no puedan tocar los políticos ni los poderes económicos. ¿Me he explicado? Porque de lo contrario no pueden hacer su función. ¿Cuándo ha estado, por poner un ente no de aquí, pero Radio Televisión Española mejor? Cuando lo ha dirigido Pilar Miró, que sabía de televisión un montón, y cuando lo ha dirigido Luis Fernández, que era un profesional de los medios y que recuperó el liderazgo y cambió la estructura programática del canal y el posicionamiento estratégico y la calidad de los informativos. Cuando lo ha dirigido profesionales. Ha habido momentos en que la Televisión Pública Nacional la ha dirigido abogados del Estado que no conocían esto. Porque conocer este mercado, primero, ya he dicho las incertidumbres que vivimos y todas las
problemas que tenemos, porque 2 y 2 pueden ser 5, pueden ser 3, pero necesitamos profesionales. Porque si no, para operar, ¿a quién llevamos? ¿A un fontanero? Pues en televisión igual. Y si no, pasa a escala a todos los presidentes que ha habido de Radio y Televisión Española. No aguanta medio telediario, no sé si me explico. Entonces, tenemos un déficit. Porque, como he dicho hace un momento, José Mario, ¿verdad? Sí. Como he dicho antes, todo el mundo la desea, pero nadie la quiere. Todo el mundo quiere llevarla al cátedra a la televisión. Todo el mundo se quiere acostar con ella, con perdón. Porque gana elecciones, porque no sé qué, porque influye, porque patatín, patatán. Pero nadie se quiere casar de blanco y por la iglesia, ¿eh? Pero todo el mundo la quiere poseer. Y las llamadas telefónicas a las televisiones, por parte de todos los lo que son poderes de toda naturaleza y condición, son importantes. Luego es una industria que, para valorar la calidad de contenidos, no hay valor moral. No sé si me explico. O por lo menos hoy no lo hay. Lo había hace 30 años o 40 años, hoy no lo hay. Pero no lo había por una razón fundamental, porque no había competencia. Cuando no hay competencia, no pasa nada. Tú puedes hacer cuantas... Y además, en la dinámica de la sociedad en ese momento, pues no hay ningún problema. Lo admite perfectamente. Pero en estos momentos, dependes de la cuenta de explotación, que eso no conoce a nadie, y si son sociedades cotizadas, ni te cuento. Por tanto, no se plantean, insisto, ni tan siquiera en las reuniones de audiencias de por la mañana para ver qué ha pasado en Televisión Española, dicen, no, es que esto tiene calidad, no digo. Nepa posible. Lo cual es un panorama terrible. En la empresa no se da eso. En la empresa se juega a corto y a largo plazo. Aquí parece que solo se juega al instante, por lo que nos estás contando. Es que hay sitios, claro, donde y eso hay unos valores, y tú has dicho... Hay sitios donde la audiencia se mide online. Si eso lo lleváramos a sus últimas consecuencias, no sé si han visto... Les recomiendo una película del año 72, se llama Network. Me narra, digamos, una cadena de televisión norteamericana que al director de informativos, o al el editor del informativo, más importante, lo echan por viejo y porque estás bajando su audiencia, no sé si me explico. Entonces empieza a ponerse supuestamente loco y empieza a cantar la verdad del barquero, y al final necesitan matarlo para subir los ratings, no sé si me explico. Entonces, esa película del año 72, traducida hoy, coges el guión, que yo lo tengo traducido, y son pasajes que puedes aplicar en el 2016, que es maravilloso. Porque lo que era posible, lo que se esbozaba en el 72, en el 16 es que es una realidad. Si midiéramos la audiencia televisiva en online, menos mal que sale a las 8 de la mañana. Si saliera online, los directores de contenidos forzarían para que cada momento tenga su aquel. Y como he dicho hace un instante, en la televisión lo gris no funciona. Funciona a los extremos. Luego seguimos. Sí, bueno, me asusta muchísimo que un instrumento tan poderoso que entra en nuestras casas con nuestra voluntad, porque le damos al botón, sea gestionado por un sistema, no digo personas, que buscan maximizar los resultados a través de una oferta que yo creo que es fundamentalmente de ocio, pero un ocio que yo no lo entiendo como ocio, no sé, me parece... No sé cómo llamarlo. Sí, entretenimiento, quizá, sí. Pero que además me resulta dificilísimo pensar en alguna de las ofertas que tenga el mínimo interés, y ya no hablo, como muy bien has dicho, de los criterios morales, porque me parece... En fin, no sé qué pasaría si cerrásemos un día de televisión, porque igual no pasaba nada, igual lo pasamos todos mejor, pero bueno. Yo no sé si una solución sería, pues, televisión por pago, que quiera ver esto, que pague. Y la pregunta es, ¿qué relación hay con el sector público y el sector privado? Es decir, ¿por qué dejamos que las empresas privadas gestionen este entretenimiento? ¿No puede haber una parte del sector público que viva de nuestros impuestos y haga comunicación de otra manera? Porque pensar solo en entretenimiento me parece ridículo. Yo creo que hay un instrumento poderosísimo para educar, para formar. Es que hay unas cosas, es que tenemos la enciclopedia británica en el teléfono, y a través de la televisión podemos tener cosas tan estupendas como TED, que tienes a Premio Nobel explicando en 10 minutos cómo es el origen del universo, que parece algo que hace 10 años era imposible. Y eso, esa oferta no está, ni se la espera, me temo. Y luego además tenemos, para más discusión sobre esto de cuánto cuesta y quién lo gestiona, tenemos hasta televisiones de barrio. O sea, ya llegamos hasta que cada
cuatro familias hacen una televisión y la tenemos que pagar entre todos, seguramente. No sé por qué. Pero, por ejemplo, casi nadie ve Euronews y estamos en Europa. De manera que no nos enteramos de lo que está pasando. Es decir, como información me parece pobrísima. Por mucho que haya telediarios en cada cadena que duren no sé cuánto. Como control del entretenimiento me parece triste, no sé cómo llamarlo. O sea, yo no entiendo así el entretenimiento de momento. Los contenidos. Es que si el coste de entrada de hacer una producción propia es muy elevado, como estás diciendo, cuesta no sé cuánto hacer un episodio y tal, pues no sé, yo en el cine me acuerdo que antes había, y a mí me gustaba muchísimo el tema de los cortometrajes, que había unos espacios para los que con una camarita de Super 8 hacían un intento, ¿no? Y había un coste de entrada mínimo para poder hacer cosas y que te viesen. Yo en la televisión, o te gastas no sé qué fortunas en hacer una cosa con monstruos y dragones y tal, que para los niños les parece bien, pero no le veo más interés. O esto, ¿dónde vamos? Es decir, ¿qué vamos a tener? ¿Cada vez más escenarios luminosos con chicas dando saltos y trapecistas? No veo ninguna línea que me ayude a pensar que van a mejorar ni los contenidos, ni el uso de los contenidos, ni que la población gane algo más, sinceramente. Sí, perdón. ¿Ya puedo? Sí. Bien, vamos a ver. Antes que nada, esto parece, lo voy a decir, es revolucionario, ¿eh? En la televisión hay una cosa que es encendido y apagado. Y la gente da el encendido. Nadie le obliga. Nadie obliga a irse a tu casa y desalón. Es que estoy solo y quiero un ruido. Me parece bien. Es que no sé qué, pero nadie obliga a ver televisión. Pero la televisión nos centra la vida. Y es transversal. Voy a decir otra frase muy crítica. Vemos televisión para no vernos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Pero, con todo y con eso, reitero que el on y el off es algo que hacemos cada uno. Que estemos 4 horas todos los días, somos responsables cada uno de nosotros. No es la culpa de Rajoy, ni de Sánchez, ni de nadie. No sé si me explico, porque es que siempre, uno de los deportes favoritos de los españoles es echar la culpa al contrario, siempre. Y yo no he sido, es el otro, como lo de los impuestos, que paga impuestos el otro. No es posible eso. Todo está sucediendo con la anuencia y consentimiento de los espectadores de televisión. Renuentes a la televisión, al cabo de un año hay como un 1% que no ve ni un minuto de televisión. Todos los días, bueno, la medición en España, que te he comprometido a explicarlo, ¿verdad? Sí. Se mide de 40. Ahora contestaré otras cosas, ¿eh? Del ocio y del entretenimiento, que son fundamentales. Yo estoy educado en la vieja escuela y para mí un medio de comunicación es un medio de comunicación, no de entretenimiento. No sé si me explico. Hoy hay una visión dominante de que es un medio de entretenimiento puro y duro. Yo no estoy de acuerdo, por mucho que la realidad me lleve a eso, me explico lo que quiero decir, pero como profesional, yo lo decíamos antes, yo creo en los informativos y creo en la empresa pública y creo que las empresas públicas de televisión o del audiovisual tienen que vertebrar ciudadanía, por eso no pueden vertebrar GRP, que es la medida de la publicidad. Decir esto, en muchos momentos y en muchas salas, es revolucionario, porque no lo quieren escuchar, porque vertebrar ciudadanía es elevarnos en el estilo. Pero para eso la televisión pública tendrá que tener una financiación adecuada, ¿no? Porque el comité de sabios, ¿sabes lo que hizo? En función de la publicidad, el presupuesto. Coño, si la publicidad quiebra, no tenemos presupuesto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí. Porque el comité de sabios no preveía que la crisis Bueno, el 15 de septiembre se ha cumplido hace unos días, del 2008, 8 años, de la quiebra de Lehman Brothers. Y por financieros que querían solamente sus bonos, sin entrar en más historias. Entonces, en ese sentido, es fundamental saber que lo público es importantísimo. No sé si me explico. Yo sostengo, a veces puede parecer una barbaridad, que la televisión es tan importante como la sanidad, como la seguridad social, como los colegios, porque está vertebrando ciudadanía. Por eso mismo somos lo que sale por la televisión. Y si tenemos que tener autovías estupendas, sanidad estupendas, educación estupendas, pensiones estupendas, quien conforma todo ese estado moral es la televisión. Otra cosa es que queramos que sea así, pero cuando pasamos 2 meses de un año entero viendo televisión, 4 horas diarias, porque decimos 4 horas diarias, porque de los 44 millones de españoles de 4 más años de edad, que es como se mide la audiencia, en otros países se mide de 2 o de 0, pero en nuestros países es de 4, somos 4 millones y medio de 4 más años de edad. Todos los días entran a ver televisión 34, 35, 36 millones de españoles. Hay 8, 9, 10 que no la ven. Lo que no quiere decir que no todos los días lo vean.
Pero al cabo de un mes, tan solo hay un 1%, como digo, que a lo mejor o 2%, que son renuentes, 500.000, un millón de personas, que no han encendido ni un minuto de televisión. Pero todos los demás han estado en la fiesta, ¿eh? Y han dado balón. Y nadie los ha obligado, ¿eh? Y además, en la programación de televisión, antes de contestar de cómo se mide la audiencia, yo pongo siempre un ejemplo, a mi juicio maravilloso, que en este momento está casi en principio de Alzheimer, que es el señor Punset, con el programa Redes, no sé si os acordáis. Eduard Punset, que yo lo conocí, bueno, en una, cuando yo trabajaba en Sevilla, le llamamos Asociación del Siglo XXI, se llamaba entonces, imagino que cuando estábamos, y que fue a dar una conferencia que me gustó muchísimo, dice, innovar para reflexionar, reflexionar para sobrevivir, no sé si me explico. Me parecía lapidario. Bueno, pues Eduardo Punset ha hecho unos programas científicos en televisión maravillosos. ¿Cuánta gente compra una revista científica en España? El programa lo veían 800.000 personas, es decir, 20 veces o 30 veces más que los que compraban la revista científica. Luego, la televisión es maravillosa, no nos engañemos, ¿eh? Hay programas que tienen una moral, comillas, estábilo, amarilla, ¿me explico? Pero que nadie obliga a ver. Y otros programas que hacen televisión pública que son maravillosos y que, lo voy a decir gráficamente, 800.000 personas son 10 veces lleno el Bernabéu. ¿Cómo lo ves? Importante, ¿eh? Porque aun siendo audiencia pequeña en términos de televisión, es impresionante. Que hayas podido mencionar un programa... No, bien, digo un programa es que por mencionar muchos. Pues no, hay muchos más. Lo que pasa es que, esto es como todo, cuando vemos el periódico no dices, un señor robó un millón de... O sea, dio un millón de euros y se lo dio a su dueño. Eso no lo ves. ¿Ves esa noticia? La noticia en periodismo es, el hombre muerde al perro. Ya, pero esto es lo que dicen los parámetros del periodismo. Es que es excepcional encontrar programas de calidad. No, vamos a ver. La calidad de producción. Por lo menos es lo que veo. Vamos a ver. A mí, Juego de Tronos, ¿me puedo divertir o no? Pero Juego de Tronos es un fenómeno mundial. Bueno, sí, sí. Pero esto es como todo. Yo voy por la izquierda y todo el mundo habla derecha. Todo el mundo está confundido. Esto no puede ser. ¿Me explico lo que quiero decir? Algo estoy. Es decir, a mí me puede gustar un programa o no gustarme. Por ejemplo, el. Antes hemos hablado del programa del tomate en Telecinco, que cuando lo quitan por encima de la media del canal y ponen otra cosa y se le hunde esa franja horaria. Lo hablamos con Mike. Bien. Yo no soy consumidor de programas de corazón, pero sí soy un profesional del medio. Y el programa del tomate innovó, desde el punto de vista de la gramática televisiva, muchísimo. Tanto es así que la mayoría de los formatos que se crearon después iban a rebujo y como copia del tomate. Estaba muy bien hecho. Desde el punto de vista televisivo, sin entrar al contenido o el valor moral del contenido, el programa estaba hecho, vamos, imposible hacerlo mejor. Y cuando van persiguiendo a la hija de no sé quién, diciendo, oiga, ¿y usted se ha casado, se ha acostado, tal? A mí eso me... Pero la técnica de narración de ese programa era maravillosa. Estaba muy bien hecha. Por eso he dicho antes, una parte artística, narrativa del oficio y otra cosa es moral. En moral, evidentemente, ahí el listón lo ponemos donde... Y más en un momento como este, que la moral existe poco, ¿eh? Existe poco porque entre todos, entre la educación, entre la televisión, entre bueno, las familias, hoy la familia no es lo mismo que hace 20 años o 30, hay familias de todo tipo y condición. Luego ha cambiado el ecosistema de la relación familiar y de las relaciones personales. Y los valores que hace 30 años, yo en los alumnos también cuento una cosa que los que iban a la universidad, lo ves en las películas, ¿no? De años 60, los que iban a la universidad iban con corbata. Esas están las películas, que se puede ver como detalle de cómo era la sociedad. Pues bien, cuando yo era niño, en el colegio, cuando llegaba el maestro, nos levantábamos. No sé si les ha pasado a alguien. Nosotros nos levantábamos. Los de la transición no se levantaban y cuando el profesor decía buenos días, decían buenos días. ¿Sabes lo que hacen ahora? Cuando dices buenos días, ¿sabes lo que hacen? Buenos días, y lo anotan, ¿eh? Bueno, ¿qué es así? Como tomatas. Cuando tú le pones a Filmina sobre lo que he explicado yo, copian hasta las comas. Y todo lo que ofreces como complemento a todo eso, como método del caso, pues no lo copian. Luego, la base está en dos elementos, a mi juicio, fundamentales: la familia y la educación. Y esa tercera pata que es la televisión. Luego, no es solamente responsabilidad de la televisión, no sé si me explico. Y entonces, en ese sentido, como digo, respecto al entretenimiento, ya te he dicho que yo no reconozco de que la televisión es solo entretenimiento, es una parte, pero evidentemente para mí es un medio, es decir, cuando oigo el programa, veo el programa de Iñaki Gabilondo, no es que me... es decir, es un nutriente para mí. Uh-huh.
Es el, a mí me encanta el chocolate, y el 70% negro. Entonces una oncita todas las noches es elixir de los dioses. Es un nutriente, no sé si me explico. Entonces para mí, ver a Iñaki ya es nutriente. Lo que pasa es que es una excepción, pero hay muchos programas que están muy bien hechos. Desde el punto de vista televisivo, casi todos. Morales ya es otra historia. No es moral, si es que eso es discutible. Es como un instrumento tan poderoso, lo dejamos en manos de unos señores que lo que miran es la audiencia, pero, y tienen que enseñar el culo de no sé quién, pues lo enseñan. Es que, ya, ¿por qué no podemos utilizarlo o por qué no hay instrumentos en la sociedad para que sirva como elemento educativo, para que sirva como elemento formativo, para otro tipo de entendimientos? Es lo que me pregunto, simplemente, porque creo que este modelo es universal ya, prácticamente. Es que, como comentaba hace un momentito con José Luis, hay un tema que es el de la globalización, por ejemplo. Tú estás en Alemania, o estás en Dinamarca, o estás en Inglaterra, o estás donde fuere, y el 70% de los programas que tú puedes estar viendo, sobre todo en prime time, son formatos que se hacen en el mundo mundial. Sí. Los Simpsons se dan en 120 países. ¿Por qué China ha cogido el capitalismo con doble vía? ¿Por qué está allí Nike o está la de las hamburguesas? No sé si me explico, porque es que la plaza pública es lo mismo. No. Antiguamente veías como la homogeneización de del vestir, por ejemplo, de la manera de vestir era muy diferente. Hoy vas a Albacete y ves igual de vestidos que en Madrid. Aquí he notado otro tipo de vestimenta, ¿eh? ¿Aquí? No. Esta mañana en la Plaza Moyúa, es decir, no, la gente va más arreglada que en Madrid, por decirlo suavemente. Una observación pequeña. Estáis hablando, yo no he querido hablar, pero voy a hablar de este tema. La BBC, cuando se funda hace los años 30, tiene un primer presidente que sé que se apellidaba Smith, no sé el nombre, creo que era como el mío, Peter. Y este hombre, que era un presbiteriano escocés, definió en tres palabras lo que tenía que hacer la televisión pública y única entonces británica, la BBC. Tiene que formar, informar y entretener, en este orden. Esas eran las condiciones morales de la BBC. Siguiendo con la BBC. Sí. La BBC, yo estuve con ellos hace 8 o 9 años. ¿Cuándo empezamos a hacerlo en Calais, Maite? En el 94. Pues sí, era pues, cuando la... Sí. Entonces estuve con ellos. Ellos estaban estableciendo en aquel momento un código de valor de las películas. Un código que iba más allá de lo que era la propia audiencia. Entonces ellos querían meter, por ejemplo, una cosa que me extrañó, ¿no? Era, ¿cuál es el número de personas ancianas que lo ven? ¿Cuál es el número de gente que lo ven en territorios rurales? ¿Cuál es la gente discapacitada que lo puede ver? ¿Cómo aumenta? O sea, habían hecho un nuevo equipo para poder funcionar. Ojo, y con esto acabo, dicen los británicos, criticando a la BBC, que Orwell, cuando escribió el libro 1984, pensaba en la BBC. O sea, no digo más. O sea, tenía de todo en las antenas. Hay un tema que no nos has comentado, que has dicho, ¿cómo se mide la audiencia? Sí, voy. Y yo, y simplemente para esto, ¿cuándo se va a terminar la dicotomía? Tú ves los informativos y hay un esquema de valores. Hay un esquema de valores. Pegar a las mujeres está mal, al inmigrante hay que recibirle, no sé qué, no sé cuántos. Cuando ves otra serie de programas, todo lo contrario. O sea, destrozan la familia, destrozan, no sé, en la misma cadena, en la misma esto. Ahí hay una dicotomía que tú, no sé, yo ahora que tengo nietos, si te pones en el lugar del nieto y dices, aquí me estamos diciendo una cosa, y fíjate lo que le están diciendo en este otro lado, Pero bueno, me interesa más cómo se mide la audiencia. Vamos a ver. Mundial, de chelo. Estamos con... Perdón. Sí, me tengo que marchar. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Sí. Vamos a ver, varias cosas. Ya he dicho antes que yo no puedo entrar en valores morales, porque los valores morales para mí... Yo soy un clásico, no sé si me explico. A mí me gusta llevar corbata. Y hoy en los actos la mayoría de las personas van sin corbata. Entonces, a mí es que me parece una prenda muy bonita. Pero claro, es que estoy educado en eso. Además, antiguamente los domingos te ponías tus mejores galas, ¿no? Pues te decías a misa, no sé qué, papá, papá. Claro, lo comentaba yo con Maite esta mañana también y con Pedro. Es decir, a mí no se me ocurre ir a esquiar con smoking, no sé si me explico. Ni con frac. Tampoco me apetece que si hay un acto con una cierta solvencia, pues te marco, ¿no? Pero un marco que no habrán escuchado estas paredes, no sé si me explico. Por tanto, entras y dices, coño, aquí hay más que historia. Cuando yo la primera vez que yo entré a la cadena SER,
Claro, es que toda mi infancia vino con todo lo que yo escuchaba y aprendí de ella. No sé si me explicó cuando estás en el New York Times. Es que solamente por estar, ya te estás recibiendo todo lo que es el New York Times. Entonces, esa institución, cuando yo he entrado, te he comentado, coño, es que merece la pena. Y a mí me parece que a la ética por la estética. Pero esto es lo que nos enseñaron de pequeño, pero claro, tú a un chaval de 18 años dices, a la ética, ¿a la qué? Pero es que lo que tenemos, lo que hemos hecho, o sea, no nos debemos pero lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Somos autores de nuestras ojeras, ¿eh? Nos vamos de farra y estamos con ojeras. ¿Quién lo ha hecho? Nosotros. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, como es lógico y natural, yo estoy incapacitado para poder hablar de valor moral desde el punto de vista de dotar sentencia, ¿no? Porque, y más con lo que he dicho de que, desde el punto de vista, estamos en una sociedad líquida donde los valores son intercambiables. Y esto es un problema. Pero claro, no tengo solución para ello. Y evidentemente sí puedo hablar de la calidad técnica de un programa, y evidentemente también he hablado de un programa que yo no soy cliente, como era el Tomate, que desde el punto de vista de que yo estaba hecho maravillosamente bien. Y quien lo había hecho tenía mucho talento creativo. Claro, decir esto de un programa de corazón parece un anatema, pero es la verdad. Desde el punto de vista stricto sensu profesional. Vale. Entonces, ¿cómo se mide? Yo creo, termino con una frase, yo creo que la televisión es fiel reflejo de lo que somos, de lo de Telecinco y de Televisión Española, de Antena 3, de todos, porque hay para todo, de verdad, hay contenidos maravillosos que la gente no ve, o que no ve en la proporción que ve otras cosas, esto es así, y quien hace, insisto, una vez más, el on y el off somos nosotros, no hay un tienes que poner el on porque te tengo que castigar 4 horas y castigado. No. La gente está... Porque si no estuviera satisfecha, si no hubiera gratificación, no encendería el botón otra vez, ¿no? Ustedes compran pan, ¿no? Si el pan no les gusta de la panadería habitual, cambian, ¿no? Y si no, mantienen al proveedor, ¿no? Porque se fían de él, es un pan estupendo. Pues esto con la televisión pasa igual. ¿Por qué encienden y ven el programa? Porque nosotros podemos ver cuántos de los que han visto un día un telediario lo ven al día siguiente. Y podemos ver minuto a minuto el que entró, dónde se marchó y dónde se fue. Podemos analizar muchas cosas. Luego, es un acto voluntario. Y es un acto voluntario de una sociedad que en 40 años de vida ha multiplicado por 5 su renta, que somos asimilables a cualquier país europeo, que muchos países europeos consideran que hemos crecido muchísimo, que es verdad, pero que nosotros, desde el punto de vista del péndulo, somos un país pendular. Y somos un país donde o llueve mucho o no llueve. Entonces, formamos parte de una sociología determinada. Yo aprendí en una asignatura de geografía humana en la facultad muchas cosas, pero dependemos mucho de eso. Y en ese sentido, la televisión es un acto voluntario. Pero que lo que demuestra todos los días es cómo somos. Con esto lo digo. ¿Cómo medimos la audiencia? El primer axioma es medir la audiencia y medir tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos relacionados con la televisión? En España hay montados 4.625 audímetros en 4.625 hogares, que equivale a entrevistar a 11.000, 12.000 personas minuto a minuto. ¿De acuerdo? La primera pregunta es obvia, que poca gente, ¿no? Para medir el comportamiento de 44 millones de españoles parece poco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues no es así. Porque cuando decimos, el PNV va a ganar las elecciones, hemos hecho, ¿cuántas entrevistas? 800. Aquí estamos haciendo 12.000 permanentes, al cabo del día, minuto a minuto. No sé si me he explicado con claridad. Por tanto, es más que suficiente, en principio, para una fotografía más o menos certera. Si estamos hablando de las 3 de la mañana, evidentemente no, porque hay muy poca gente viendo televisión y cada audímetro representa mucho, por tanto, es muy volátil. Pero a las 10 de la noche hay 20 millones de personas viendo televisión, o 22. Por tanto, la volatilidad es mucho más pequeña. Por tanto, el acierto es perfecto. Entonces, no se mide en total España. Si en España no hubiera autonomía, por la Constitución, con 2.000, 2.500 audímetros sería suficiente. ¿Pero qué sucede? Que en Galicia hay una televisión autonómica que emite, como es lógico, en algunos momentos en gallego, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis en las dos lenguas, en Cataluña igual, etcétera, etcétera, o en Valencia, o en Asturias, o donde fuera. Por tanto, necesitamos medir qué sucede en cada territorio. Por tanto, tenemos 17 mediciones diferentes, que luego se concluye en una total nacional. ¿De acuerdo? Entonces,
Las poblaciones más pequeñas, en todo esto está en función de los habitantes, del número de personas, todas con arreglo al censo y con arreglo al INE, al Instituto Nacional de Estadística, en fin, todo ese tipo de cosas. Como es natural, en cualquier muestra de cualquier tipo, para cualquier medir, cualquier otra circunstancia, la elección de la muestra es lo más importante. Si está bien elegida, los resultados serán fehacientes, y si no lo son, pues no lo serán. ¿De acuerdo? Pero una pregunta previa. Como el negocio de la televisión son, en estos momentos, 200 millones de euros, no está mal, ¿quién está validando todo eso? Los audiómetros, porque es lo que está haciendo que la publicidad luego vaya donde dice la audiencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, la audiencia va donde dice la audiencia que está, y quien dice que la audiencia que está es el que mide la audiencia. Por tanto, es un elemento, como he dicho antes, del negocio de valor de la televisión, esencial, porque es la prueba del algodón. El ratio más importante en televisión es: ¿tienes audiencia, sigues? ¿No tienes audiencia, no sigues? Por tanto, va a medir cómo es la inversión publicitaria. Y la inversión publicitaria son 2.200 millones, bromas las justas, ¿eh? Es decir, que cuando el Corte Inglés pone ya es primavera en el Corte Inglés a las 10 de la noche en Telecinco, al día siguiente sabe si el vestido que ha anunciado o lo que ha anunciado, cuántas veces se ha vendido, ¿eh? Por tanto, va a saber lo que ustedes, como son empresarios, muchos de ustedes, el ROI, ¿verdad? El retorno de la inversión. O sea, que este no es un negocio para pasar el rato lo de entretenimiento, es un negocio muy serio. Por cuanto que la inversión, la que paga la fiesta, la publicidad, y la inversión la paga para ver cómo se reparte la tarta publicitaria. ¿Qué beneficios obtengo yo? Y es evidente que Telecinco y Antena 3, como comentaba antes, son las dos emisoras que tienen más audiencia. ¿Cómo se escoge la muestra? La muestra se coge con arreglo al INE y en cada uno de los ámbitos de cobertura, en cada una de las autonomías. Por ejemplo, Canarias. Canarias es la población española más joven. Luego los audiencias hay que ponerlo en función de cómo sea la población. Castilla y León es una población envejecida y por lo tanto hay que ponerlo donde esté la población. Es lo mismo poner en Madrid, por ejemplo, hay un barrio que es La Moraleja, que son todos son chalés de gente de muy alta clase y alcurnia, que hay X personas. Hay que poner un número determinado, pero en Vallecas, que es población mucho más importante y con más número de personas, hay que poner más audímetros. Entonces, todo está con arreglo a cómo somos sociológicamente y dónde vivimos, ¿de acuerdo? De clase alta, de clase baja, si eres del Madrid, del Atlético, de lo que fuera. Pues bien, en ese sentido, en las cuatro comunidades que menos habitantes hay, que son Asturias, Aragón, Murcia y Baleares, en torno a 1.200.000 personas, se ponen como mínimo 220 audímetros, que es como entrevistar a 600, 700 personas al mismo tiempo, solo para esa comunidad. Y conocemos en Asturias, o en el País Vasco, o en Cataluña, o en Valencia, en cualquiera de las demarcaciones, conocemos qué ha pasado especialmente, porque aquí hay cuatro cadenas de TV. Y por lo tanto no es lo mismo que en Asturias, que hay una solo de TPA, ¿me explico? Y por lo tanto, luego eso se confluye en el total nacional. 4.625 audímetros, y lo que hacemos es cinco preguntas esenciales. La primera: ¿cuántos minutos de televisión has visto hoy? Lo primero que sabemos en el audímetro que está instalado en esos 4.625 hogares es que cada persona que vive en la casa tiene una letra. Y esa letra tiene que encenderla en cuanto esté viendo televisión. Y sabemos que ese señor o esa señora o ese chaval o esa chavala tiene X edad, tiene una clase social determinada, porque tenemos la ficha previamente. Si está estudiando, si es clase alta, si es ingeniero o si es ama de casa. Y por tanto, cada vez que el ama de casa marca la tecla, sabemos que es una ama de casa de una edad determinada que está representando a 6.000 personas como ella. Y a través de esa ponderación tenemos el dato final, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, hay coincidentales, es decir, hay un momento determinado que se hace un análisis coincidental para decir: vamos a hacer llamadas telefónicas a las 10 de la noche para saber cuántas personas están viendo en todos los audímetros. Y al día siguiente se testea con quién ha apretado el botón, porque puede pasar que se olvide de apretar el botón o lo que fuera. Entonces, cinco preguntas. ¿Cuánto tiempo has visto la tele? Primera cuestión. Segunda cuestión: ¿en qué momento del día has visto la tele? He visto la tele en el prime time, en la mañana, por la tarde, donde fuere. Tercera cuestión: ¿qué cadena o programa has elegido? ¿De acuerdo? ¿Y a través de qué sistema? ¿Lo has visto en TDT? ¿Lo has visto en pago? Aquí tienen ustedes un cartel, que es una... El 50% de la audiencia lo tiene Euskaltel y, por lo tanto, casi todo, la mayoría, se ve a través de la señal que Euskaltel les manda a ustedes en sus casas. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esas cinco preguntas, insisto, ¿has visto la tele? ¿En qué momento del día? ¿Qué cadena o programa? ¿A través de qué soporte? ¿De acuerdo? Evidentemente, nos condiciona cuántas personas han entrado, qué tiempo han estado, y además conocemos los 11.000 que conforman parte de la muestra, que representan a los 44 millones,
nos están diciendo sociológicamente cómo son. Tienen niños, no tienen niños, hablan una lengua autonómica, no la hablan. Por tanto, tenemos una radiografía exhaustivísima del comportamiento minuto a minuto. E insisto, no hay ningún otro negocio que a las 8 de la mañana del día siguiente tengamos los datos de las 24 horas, minuto a minuto, por todos los perfiles sociológicos. Perdón. Iberdrola sabe, hoy, en mi casa, cuánto tiempo funcionó la lavadora, cuánto tiempo funcionó el televisor, cuánto ha consumido en el baño, cuánto tiempo estuve con la luz encendida. Lo tiene... Sí, pero no lo sabe la competencia, ¿eh? Vale. Aquí sí. Pero no solamente lo mío, sino lo que me está demás. Diciendo es una señora que dice, hola, sí, soy yo. Durante 7 horas encendí el televisor, no, y eso es incontrastable. No, primero, hay un audímetro que está conectado con un módem a la televisión que está narrando si esa televisión, primero, está encendida o está apagada. Si está 7 horas sin cambiarse, ningún momento queda anulada. O sea, que hay una serie de requerimientos para que la medición sea la más adecuada. Lo que yo digo es que no hay ningún otro sector que a las 8 de la mañana valide la industria, porque yo lo puedo saber, Iberdrola. Pero los demás no lo saben, los demás operadores eléctricos o las demás competencias que tengo no lo saben. Yo sí sé que el Banco de Santander cuántos créditos ha devuelto, y el Banco Bilbao Vizcaya, y el Banco Sabadell, y la Caixa. Pero con todo respeto, ¿eh? Y creyendo, y además estando de ese lado. Una compañía que vende un producto industrial, no de consumo, o sea, no Danone que tiene que vender yogur, que vende un producto industrial... Existe un canal digital que primero le asusta y luego tiene que someterse a aceptarlo, porque ya existe. Sí, sí, forma parte del mercado. En realidad es una reproducción del canal físico, es la nueva reinvención del canal físico en formato digital, es lo mismo. Tiene que usar técnicas que serían las viejas cámaras de Hessel, que ahora se llaman Customer Journey y todo esto. Investigan a 12.000, 14.000 personas en una semana en España para ver qué hace la gente cuando pincha en internet, tac, 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 para ver dónde, por qué compra, por qué aquí dejó de comprar, por qué se confundió de información, por qué le dimos 7 veces el mismo folleto. Una empresa industrial con un presupuesto. ¿Y la televisión en España solo tiene 4.600 puntos? No, tiene 4.625 audímetros que representan a 12.000 personas. Pero la televisión dice que representan a 12.000 personas. No, la televisión representa 44 millones y medio. Pero eso lo dice un señor de la televisión. No, lo dice no el tú, mercado. No tú. No, el mercado. No tú. El mercado, lo que he dicho antes, vamos pero, a ver. Pero no lo dice la comunidad científica, lo dice sí, hombre, porque el mercado de la televisión. No, dentro de lo que es el mercado de televisión hay un acuerdo formal de todos los operadores y actores del mercado audiovisual que, como he dicho antes, para repartir los 2.200, el botín son 2.200 millones y para repartir esos 2.200 millones hay una medición de audiencia que va a hacer que Telecinco, Antena 3 o quien fuere tenga más y por tanto el anuncio valga más o que los anunciantes vayan más a esa cadena y por tanto tengan más beneficio. Hay un acuerdo tácito, formal, de que esa medición es correcta, que a veces no lo es, entonces... y sobre todo que quien paga la fiesta no habría 4.625 audímetros. Yo como empresa pago 130.000 euros por los datos. Cada ¿Pero no es tecnológicamente superada? Sí, hay muchos inventos, pero en todo el discurso que ha comentado, déjeme matizarle una cosa. Sí, sí. Todos vemos en muchos momentos, estamos 3 horas con el móvil, estamos 7 horas con internet. ¿Vas a la fuente? ¿Qué fuente es? ¿Quién garantiza eso? Hay mucha película en eso, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una garantía de todos los actores del mercado. Cadenas, anunciantes, agencias de medios. Por tanto, hay un acuerdo entre todos los operadores, entre todos los actores del mercado, para que considerar que el proyecto técnico de la medición de audiencia, tal cual yo lo he comentado, es correcto para repartir el botín, los 2.200 millones de euros. Si no hubiera 2.200 millones o en el año 2007 3.500 millones, no habría este estudio. Vale muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Es decir, en radio, por ejemplo, lo he comentado antes, no tiene este nivel de negocio de que provee la radio. La radio ha llegado a tener hasta 600 millones, ahora está entre 450 y 500 millones de ingresos. Sin embargo, cuando yo era director general de la cadena Onda Cero, por ejemplo,
dedicábamos 18 millones de pesetas a medir la audiencia. Nada. ¿Por qué? Porque no les querían, no querían cambiar el statu quo, pero en televisión no es así. No querían cambiar el statu quo porque las cadenas ganan mucho dinero y dicen, ¿para qué vamos a cambiar? Si a mí me va muy bien. No sé si me explico. Pero en televisión no es así, porque los que fuerzan todas, los que validan ese sistema, no son ni las cadenas, son los anunciantes. Pero bueno, no es un sistema Yo no debatiría no, mucho. Solo un matiz. En ningún país del mundo hay dos sistemas de audiometría, solo hay uno. Es este. No, este esto, en cualquier país. O sea, digo para pasar con otros temas, porque si no nos vamos. Está encendido. Sí, está encendido. Bueno, no sé. Yo quería hacer dos preguntas. Me han parecido temas interesantísimos y muchas cosas muy interesantes. Pero yo quería preguntar dos cosas. Uno, con esta este mercado audiovisual tan abierto y tan potente y tan fuerte que se ha abierto en los últimos años, entre ellos también, evidentemente, Internet, ¿no hay algunas formas de que se puedan establecer unos cauces de regulación, llamémosle ética o deontológica? Es decir, crear también una serie de parámetros, es decir, oye, mira, hay unas líneas que no se pasan, ¿eh? Porque todo libre sabemos que es una cosa negativa para el hombre, ¿no? Y luego, la segunda pregunta también, que me llama muchísimo la atención, de estos portentos, estas compañías tan bestiales que han salido, que salen también otras de menor tamaño, pero lo que es impresionante y que rompe todos los esquemas que teníamos hasta hace muy poco, es que salen incluso con pérdidas. Y la gente, o no sé por qué razón de publicitación o expectativas, o a lo mejor es la vanidad personal de que tenemos hoy en día en la sociedad, pensar que con esto se va a ganar muchísimo dinero, pero hay empresas que con pérdidas salen al mercado. Y esto cómo se explica esto, ¿no? Y la última cosita ya, en base a lo que ha estado usted comentando, que también es muy interesante, de las especificidades de los países, ¿quiere esto decir que, por ejemplo, uno de un país neutral, que viene a España y pone la televisión a la noche cuando llega al hotel, pone la televisión y ve la calidad de los programas que hay aquí, y luego al cabo de dos días o lo que sea se va a Francia y al cabo de otros dos días a Inglaterra y hace lo mismo, y pone la televisión y ve unos programas distintos en Francia y otros en Inglaterra, puede de esa forma juzgar que la sociedad española es muy, por llamarla de alguna forma, muy superficial o muy eso, por ver este tipo de programas que se ven aquí cuando a lo mejor en otros países son programas más serios, o que a lo mejor no, pero bueno, que creo que sí. Bueno, ya lo siento. Nada, por Dios, muchas gracias. Antes que por terminar de comentar al compañero, las personas que participan en la medición, los 4.625 familias, que son las 12.000 personas, reciben dinero, no tanto dinero, sino reciben cheques, regalos, por su participación, y además es voluntario, es decir, tienen que hacerlo con arreglo a los censos electorales y por lo tanto tienen que hacer, digamos, dependiendo de qué familia es necesario, tienen que tener niños o niños o con las edades que tengan, o si es un hogar unipersonal, etcétera, etcétera, pero reciben una retribución por ello, ¿eh? Y además están chequeados permanentemente por un comité de usuario, insisto, donde están todos los actores del mercado, o sea, que no es que Cantar Media vaya por libre. Va por libre, pero la metodología técnica tiene unas verificaciones, unos acuerdos, etcétera, 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 no sencillos, y por lo tanto tiene que cumplir unos estándares de calidad en este caso dicho, ¿de acuerdo? Bien. Las cosas que se están planteando son para tener conversaciones muy profundas, porque no son cuestiones baladíes o simples, son cuestiones muy importantes. La primera cuestión que planteaba es sobre el mercado de audiovisual, cómo se puede regular, ¿no? Si fuéramos un país muy maduro, podríamos regularlo porque tendríamos otros hábitos, no sé si me explico, pero nos condiciona todo mucho la sociología franquista que hemos tenido. En tiempos de Franco lo mejor que te dice es tú no te metas en líos, por tanto, no existes, eres un ser virtual. Eso se mantiene, ¿eh?, sociológicamente hablando, en muchos aspectos. Y si hoy en España hablas de regulación, eso es que estás haciendo una dictadura, no sé si me explico. Y venimos de una dictadura, por lo tanto, como ya hemos pasado, pues no parece ser que haya pasado otra vez. Somos los más liberales de los liberales. Hemos pasado de ser una dictadura a los más liberales de los liberales de los liberales. Desde el punto de vista de hábitos diarios, no creo que haya muchos países tan dinámicos, por decirlo de alguna forma, como el nuestro. Por tanto, lo de regulación es poco posible. Pondré un ejemplo, lo he dicho antes. El código infantil regulado que firman todas las cadenas.
código de protección oficial para diferentes horarios para proteger a los niños de 4 a 12. Ya he dicho hace un momento que cuando Crónicas Marcianas del señor Javier Sardá, que se emitía entre 11 y 1 de la madrugada, 150.000 niños de 4 a 12 años veían el programa todos los días. Y muchos de ellos, a mí me parece una barbaridad, pero a los padres no, tenían su tele en su cuarto, ¿eh? Y a mí me parece una barbaridad que un chaval tenga una tele en su cuarto. Pero en fin, hay familias para todo. ¿Y qué ponemos? ¿Puertas al campo? Le decimos a los padres, pero cada uno es soberano, ¿no? Por tanto, por eso he hablado de la moral, es que un niño de 4 a 12 años vea Crónica Marcianas. Primero, un chaval de 6 años tiene que estar dormido desde las 9. Eso para empezar. No ya ver un contenido, porque si alguien se lo explica todavía puede medio entenderlo, pero si está él solo, ¿cómo va a entenderlo? No, no tiene todavía las perchas suficientes para poder hacerlo. Por tanto, el código infantil, cuando lo firmaron, sabían que nadie lo respetaría. Según ese código infantil, no podemos emitir un disparo de una fusil. O sea, John Wayne no puede salir. Y sale. Pero yo he visto, porque me ha tocado analizarlo en muchos momentos, cuál es el contenido de 8 cadenas en el código infantil, minuto a minuto. Y es demoledor, ¿eh? Porque no es que sea el tiro de John Wayne. El tiro de John Wayne es nada, comparado con lo que sale, ¿no? Y está firmado, ¿no? Nuestro país es especialista en tener leyes que no se cumplen. Eso le suena, ¿no? Eso es uno de los aspectos. Yo creo que tenemos dos grandes pecados. Uno, las leyes que tenemos no las cumplimos, o no las cumplimos como debemos cumplirlas. Y dos, a comportamientos iguales, premios o castigos diferentes. ¿Te gusta eso? Podemos hablar de eso muchísimo, ¿verdad? A premio igual, o sea, perdón, a comportamiento igual, premios diferentes. No, es que como este es del A y este es del B, pero esto es constitucionario, ¿verdad? Son dos grandes defectos que tenemos. Y luego tercero, que es echar siempre al de al lado. Nosotros no, yo, como Mourinho, yo que soy de Madrid, coño, Mourinho siempre echaba culpa a todo el mundo, nunca era responsable de nada. A mí me parece un impostor, pero eso tampoco se puede decir. Bien. Quiero decir que desde el punto de vista de regulación, y si vemos el ejemplo del Código Infantil, que era necesario, pero no se ha cumplido primero, era un papel además muy mal planificado porque no iba a ser cumplido en ningún caso, y todo el mundo lo firma, ¿eh? Con la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega y los presidentes de las cadenas, pero no se cumple. Es difícil, como el código moral, es muy difícil. Y luego, otra cuestión más. Hay un statu quo ya en la sociedad española de que yo soy dueño de mi destino y nadie me puede decir que yo lo estoy haciendo mal. Por ese relativismo que habíamos antes o sociedad líquida. Y en este aspecto, como estábamos comentando, del tipo de sociedad, es muy difícil que podamos poner puertas al campo. Hemos pasado, insisto, de una concepción muy, muy férrea, muy conservadora de la vida por la dictadura, a lo contrario, ¿no? Somos muy pendulares. Y algo me ha comentado de las pérdidas de... Sí, sociedades que salen en pérdidas. Y exacto. No. Todos recordamos al señor Corcostegui, que era consejero delegado del Banco Central Hispano, si no recuerdo mal. Sí. Dos comentarios. Uno no se puede decir. Recibió 120 millones de euros casi de indemnización. Sí, señor. Es legítimo, sin duda. Pero puntos suspensivos, ¿verdad? Y él compró una empresa de 30 millones de euros, una empresa de minuto online de estas de internet, que era filfa barata. Y por supuesto fue a la basura la inversión. Facebook palma dinero. Amazon palma dinero. Son cotizaciones bursátiles que están en el top máximo en Estados Unidos. Luego, con la nueva economía digital, es muy común que las empresas pierdan dinero. Twitter pierde dinero. Todavía no ha sido rentable nunca. Y el valor bursátil que tiene es excepcional. Forma parte de la nueva economía digital, todo ese aspecto. Antiguamente, tú podías invertir de tu empresa en función de que tú tuvieras ahorros o que el banco te fiara, ¿no? Porque te pudiera un crédito. Todo eso ha cambiado también. Es el statu quo que ha cambiado de sociedad y, evidentemente, muchas empresas que perdían dinero se compraban por un PER. Si todas las empresas se compraban por un PER, ¿verdad? Aquí no había PER, se multiplicaba por 20 o 25. Una locura, ¿no? Porque era evanescente todo. Pero forma parte de la nueva economía digital. Que lo que están comprando es posibles. Antes comprabas bienes tangibles, ¿verdad? En función de tu balance, en función, aunque decía John Ford que lo más importante del balance no estaba, cuando el director del banco te daba un crédito, ¿no? Que era la confianza, pero un balance sostiene la riqueza o el patrimonio de una empresa, una situación real de lo que debes o no debes,
Eso con la economía digital pisa no del CIM. Cambia el statu quo también, ¿no? Bueno, eso. Funciona, ¿no? Se escucha. Bueno, abarcando un poquito el sistema de medición, gracias al Club de Roma por poder hablar de estas cosas, a ti por, te decías al principio, pasión y oficio, y se nota, y es muy bonito la pasión y el oficio de la televisión, que forma parte de la vida de todos. Mi opinión es que la imagen tiene que ver con la vanidad del ser humano. Dibujábamos, luego hacíamos pinturas, llegó el cine, la televisión, siempre hemos estado pendientes de la imagen. Quizá la imagen ahora llega a los nuevos contenidos como YouTube y todas estas nuevas formas, donde también vemos imagen, y a veces me pregunto, antes íbamos a un hotel y si no nos daban el mando del televisor de la habitación, protestábamos. Ahora si no nos dan el wifi, nos enojamos. Antes, no sé, abría las habitaciones en casa y mis hijos estaban con la televisión. Ahora no quieren televisión, quieren un ordenador. Están viendo imágenes y el que ve televisión y está enojado porque tiene que esperar 9 minutos que termine una tanda publicitaria, soy yo, hasta que me canse de la tanda publicitaria. También decías antes que estos nuevos formatos, YouTube, toda esta nueva moda, todavía no encontró un modelo económico viable, pero lo encontrará. Ford tardó 11, 12 años en ganar dinero. Orram, que es la que inventó esto que estamos usando, tardó 15 años en ganar dinero. El tío que inventó el primer motor diésel tardó 15 años en ganar dinero. Cuando YouTube, cuando LinkedIn, Facebook, toda esta gente, o Spotify, aprendan a ganar dinero, el modelo actual de la televisión, que también nos representa culturalmente, la política o los políticos nos representan, la televisión nos representa, cuando esta gente sepa ganar dinero, ¿quién va a querer estar 7 minutos esperando una tanda publicitaria? ¿Tiene un modelo viable de futuro la televisión o se muere cuando el resto consiga ser rentable, la televisión se cae por sí misma o sobrevivirá? No lo tengo del todo claro. Pues es una pregunta también, como hemos comentado, no para una respuesta de 30 segundos o un minuto, pero yo voy a intentar sintetizarla, ¿vale? En primer lugar, desde que el cinematógrafo se inventa, el triunfo de la imagen es brutal, ¿de acuerdo? Por tanto, es la sublimación de todo ello, del conocimiento humano, de la creación humana. Al final del siglo XIX se crea el cinematógrafo, el teléfono, la... O sea, que fue, ahora se han creado muchas cosas, pero al final del XIX fue la pega. Y que todavía, como no, lo que pasa es que se tardaba mucho tiempo en conocer, ahora es automático. Yo siempre digo que la muerte de Bin Laden no se conoció ni por un despacho de agencia, no se conoció por una noticia de radio, ni por una noticia de televisión, se conoció por un tweet. Ni Reuters, ni Telefónica. Por eso digo, ningún despacho de agencia. Por tanto, estamos, lo he dicho antes, ante un paradigma nuevo de la comunicación, lo he comentado varias veces, ¿no? Y evidentemente no en una comunicación vertical, sino horizontal, que por supuesto cambia el statu quo de todo, porque todos somos iguales. Otra cosa es que lo seamos, pero para empezar, cualquier persona puede dar por internet o por la global, por el mundo, una idea y además se conoce inmediatamente. Esto es una ventaja competitiva para lo bueno y para lo malo, ¿de acuerdo? Bien. Por tanto, la imagen forma parte del conocimiento humano y en estos momentos, yo he dicho antes que la sangre del sistema audiovisual, del ecosistema audiovisual es el vídeo, que es la imagen. Lo he reiterado mucho. Por tanto, respecto de los jóvenes, voy a decir una maldad. Los niños y jóvenes, no es verdad que no vean televisión. Esto es falso. Falso de falsedad. Pero los datos... 4.600 puntos de atención. No, 11.000 personas. Vamos a ver. Para decir que las elecciones las gana el PP o el PSOE o quien fuere, estamos hablando de 800.200 entrevistas. Aquí estamos hablando de 12.000 entrevistas minuto a minuto a las 24 horas del día. Chequeados por todos los actores del mercado y... por los anunciantes que pagan la fiesta, 2.200 millones de euros. Por tanto, el Corte Inglés, cuando se anuncia a las 10 de la noche, no quiere bromas. Quiere saber que a las 10 de la noche, cuando se anuncia, tiene tantas mujeres, tanto no sé qué, que si no, no va a tirar la inversión. O sea, no creo que haya nadie que se anuncie a las 10 de la noche para tirar la inversión, ¿verdad? Por tanto, bromas las justas. En ese sentido, otra cosa es el rum-rum o lo políticamente correcto. Los niños y los jóvenes
ven en torno a dos horas y cuarto de televisión, que sigue siendo mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que los demás ven mucho más. Para hacer una media de cuatro horas, los demás tienen que consumir mucho. Y es verdad que los jóvenes, los que yo llamo Coca-Colos, de 13 a 24 años, están decreciendo un poco. Y es verdad que todo esto ha sido con todos los videojuegos, con todas las Marios y compañeros mártires, no sé si me explico. Y además con todo el dispositivo de internet, y además con el ordenador en su cuarto, y además con todo lo que sabemos. Bueno, pues consumen dos horas y cuarto. Luego bromas también las justas, ¿de acuerdo? Y los jóvenes un poquito menos, dos horas y cinco, dos horas y diez, dos horas, ¿de acuerdo? Y es verdad que utilizan otras herramientas. Todo esto al mismo tiempo con la creación de las redes sociales, que han aumentado, como hemos dicho antes, el tiempo total del uso multimediático, ¿de acuerdo? Por tanto, no es verdad que los niños y jóvenes no vean la tele. Y además hay un axioma tan cierto como que estamos... ¿Cómo se llama la sala? Son butitas, hacen todo al mismo tiempo. No, pero el... Pues tan cierto como eso, ¿de acuerdo? Y que estamos hablando de televisión audiovisual, es que en este sentido los jóvenes y los niños ven mucha televisión y no lo van a ver. Pero hay un axioma superior a todo eso, y es: a mayor edad, mayor consumo televisivo. Esto es un axioma, pero no aquí. Lo he dicho antes, en Estados Unidos ven 5 horas de televisión convencional, la de toda la vida, en un país que tiene todo tipo, tiene cable para exportar, tiene opciones para exportar, todo es business, ¿eh? Porque cuando tú vas a Estados Unidos por primera vez ves el dólar marcado en los ojos, todo se mueve por el dólar. Lavas un coche, un dólar. No lo lavo porque quiero, no, entonces no lo lavo. Esto lo hemos visto todos. Luego, a mayor edad, mayor consumo, y además a mayor edad, mayor consumo, y cuando tú tienes 20 años, pues puedes hacerte tu programación, porque tampoco tienes más responsabilidades, no tienes familia, no tienes nada. Pero cuando tienes 40 años y llegas a trabajar, lo que quieres es que te centres en la vida, y cuantas bromas, pues ves una serie, cambias, hace un poquito zapping, hemos visto que ahora se hace un poquito menos zapping que antes, todo ese tipo de cosas. Entonces, no se hace esa cuestión, no sé si me explico. Por tanto, vemos el ejemplo de Estados Unidos, que es la tierra de promisión, a lo que cada vez más nos parecemos, desde el punto de vista de societario, sociológico. 5 horas de televisión convencional, más una de radio, más una de redes sociales. Es que no es porque yo quiera discutir nada, pero los hechos son, cuando yo digo a los alumnos, hace sol o llueve, hace sol, pues coño, hace sol. No estamos inventando nada, estamos, digamos, ratificando los hábitos que nos dicen los estudios. Otra cosa es que no me creo los estudios, pero entonces, por supuesto, ya obvia todo lo demás, pero si el mercado, 2.200 millones de euros, dicen que eso es viable, que es factible y que además es va a misa, pues coño, no tenemos otra fuente para poder variar. Otra cosa es que cuando, como lo he dicho antes, cuando vemos estudios de todo tipo, dicen, no, vemos el móvil no sé cuánto, o encendemos el móvil 200 veces, pero ¿dónde está su chequeado? Porque aquí hay un comité de usuarios y hay un comité de garantías para ver todo técnicamente y estadísticamente, es decir, hay que verificarlo cada vez. Ahí no, hacen aquí 3 horas de móvil, eso no es, ¿de acuerdo? Bien. Modelo de negocio. Es evidente que el modelo de negocio ha cambiado brutalmente. ¿Cómo va a ser el modelo de negocio televisivo? Es difícil saberlo, yo no soy adivino, ya me gustaría, porque entonces daría clases, daría conferencias como Clinton y Blair y todo eso, que cobran mucho, ¿no?, por cada conferencia, pero no tengo yo tanto arte ni tanto talento, ¿no? ni saco la bola para ver. Pero la televisión nos hace fácil la vida. Decía el sabio Steiner, el sabio europeo Steiner, que hay toneladas y toneladas y toneladas de información, ¿verdad? Pero muy poco conocimiento. Y la televisión te da, te centra esas toneladas de información. Cuando un informativo en 30 minutos o 45, una hora, da igual, lo que te está haciendo un compendio es de todo lo que está pasando. Y podrá meter baraja o podrá meter ese giro o ese adjetivo para hacer el asco a su sardina, pero en el 70-80% está narrando hechos, ¿eh? Porque además casi todos son imágenes internacionales convencionales, es decir, ahí no cabe manipular. Entonces, mi opinión personal es que en los próximos 10 años, no puedo decir más, en los próximos 10 años, por supuesto, en los próximos 5, la televisión todavía va a ser más importante. Insisto, lo he dicho antes, televisión no va a internet, es internet la que va a la televisión. Todos los fabricantes están metiendo ad para poder cobrar y formar parte del negocio. Antes los fabricantes de electrodomésticos, para entendernos, no formaban parte del modelo de negocio. Ahora quieren cobrar. ¿Qué hay de lo mío? Porque tienen capacidad para poner sus ad, para poder cobrar por esas historias. Tú ahora mismo pones el botón rojo en cualquier televisión conectada, para entendernos, o inteligente, y tienes opciones de ver mil cosas. Y por lo tanto, a mayor edad, mayor consumo, y la televisión es más central.
El mando a distancia, que fue revolucionario en su día, que se inventó hace muchos años, pero en España hubo mucha pelea por el mando a distancia, ahora, como ha sido aumentado el número de televisores por hogar, la lucha es mucho menor. Antes había el receptor, la única televisión. Te tienes que poner de acuerdo para ver qué programa veías. Ahora hay 3, 4, el 60%, un poquito más del 60% tiene dos o más receptores de televisión en su casa. Por tanto, se pueden repartir, no hay ningún problema. Y si no, te vas al móvil. Yo he visto aquí en Jombi multitud de programas. Es que ¿quién nos iba a decir a nosotros? Si Franco levantara la cabeza, no se moriría por las parejas homosexuales o por la política. No, no, se moriría porque ¿cómo es posible que le vea? Yo he estado cruzando el Atlántico y he hablado con mi mujer y mi hijo. Y a mí me emocionó. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Estar cruzando el Atlántico, camino a Nueva York, y estás hablando con tu mujer y tu hijo, que a mí me parece mal, es que me parece magia potagia, no sé si me explico. Y la nueva situación es, tecnológicamente hablando, la revolución, pero es que es otro escenario. Pero en los 5 o 10 años próximos, dependemos de la tecnología, lo digo para que no haya ninguna duda, lo he dicho antes, la televisión va a ser más poderosa. Hay una cosa preciosa de analizar, y es que ya pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, al principio, digamos, la televisión convencional, NBC, CBS, etcétera, etcétera, tenía el 90% de audiencia. Y aparece el cable, y aparecen los canales temáticos y tal, y la publicidad, digamos, la audiencia de los canales tradicionales baja al 50%. ¿Cómo es su nombre? Néstor. Néstor. ¿Cuánto facturaban cuando tenían, cuánto dinero facturaban las cadenas de televisión convencionales cuando tenían el 90% y cuánto facturan con 50%? Más. Mucho más con 50 que con 90. ¿Por qué? Porque reunir audiencia cada vez es más complicado. Y reunir a los menos audiencia es mucho más difícil que antes con el 90%. Y en España pasa igual. ¿Cuánto facturaba Antena 3 cuando tenía el 20 y tantos por ciento? Yo lo he visto porque lo he vivido en persona. 400, 300, 400 millones de euros. ¿Cuánto factura? Llega a facturar 1.100 millones. Con mucha menos audiencia. Luego, reunir gente, convencer a gente, aunque esté muy fragmentada, es mucho más difícil. Luego la televisión es, y se readapta perfectamente, es un elemento revolucionario. Insisto, Internet, que es el gran invento, va a la televisión, al aparato de televisión, no al revés. Larga vida. Y la última pregunta, si es que no hay nadie más. Yo he escuchado muchísimas cosas muy interesantes hoy, pero tengo una duda todavía sin quitar. Yo cuando he entrado por esta puerta tenía una pregunta que era sobre el tema de la audiencia, cómo se mide la audiencia. Y entro absolutamente convencido, mirando la televisión antigua que yo tenía en casa, una como la que tengo ahora, internamente tiene un elemento que está en esta televisión, que está continuamente, o cada no sé cuánto tiempo, emitiendo una señal que dice cuánta televisión he visto, qué programa, etc. Si me jura que es verdad lo que usted ha dicho, yo igual no creo ni que sea verdad. Pues es muy de Rajoy, ¿no? Sí, pero no, pero sí. Se lo voy a decir de otra forma. Palabra de Dios. Lo que he dicho yo, si me permite, y si pone el respeto debido, evidentemente. Vamos a ver. Yo he dicho que en todos los países del mundo solo hay un sistema, no hay competencia. Aquí en España se ha vivido que hubo varias empresas al mismo tiempo. Una se llamaba Ecotel y otra Media Control. Los datos que daban eran diferentes. Claro, para el mercado de los anunciantes, como repartir la publicidad era una barbaridad, no sé si me explico. Por tanto, ¿qué hizo? Sofres, que era una empresa francesa, compró Ecotel y compró Media Control y lo ofrecieron todo, no sé si me explico. Entonces, en todos los países del mundo, sea Nielsen, JGK, Ivope, Cantar Media, eso. Hay 4 o 5 firmas mundiales, mega corporación, y se reparten en el mundo. Y es estadística. Y no hay competencia, ¿eh? Y es estadística. Correcto. Estadística es una fotografía de la realidad. Tan cierta, es decir, a mí, por ejemplo, cuando dice, el partido del Madrid-Barcelona ha sido visto por, o la final de no sé qué, o de España con Sudáfrica, no sé qué, 18 millones de personas. Y te dicen, ¿y por qué no 19? No sé si me explico. Porque eso podría ser. Me acuerdo cuando la final de cuando gana el título de selección nacional, vamos, selección internacional de España con Holanda, con el gol de Andrés Iniesta, la audiencia había sido como 15 o 16 millones de media. Claro, decía la gente, con perdón, pero esto es una cifra absurda, esto es muy pequeño, ¿no? Esto cómo puede ser, está todo el país detrás. Es que estamos midiendo los aparatos tradicionales de la casa. Nunca ha habido era el mes de julio, nunca ha habido tantas pantallas en la calle. Y en los bares no se cuenta. ¿Cómo medimos los bares? Llega Pedro al bar y dice, ¿cómo se llama usted? Llega Pedro, ¿y qué años tiene? ¿Y qué estudios tiene usted? Y digo, oye, que me estoy venido a tomar un poco vino, no sé, o una cerveza.
y a los 10 minutos sabéis, ah, se va usted ya, entonces anotas que ha estado 10 minutos, es imposible, no sé si me explico. Por tanto, la medición es la de los hogares. Y no, y si tienes hogar de fin de semana, no te lo puedes llevar, no sé si me explico. Por tanto, tiene sus efectos y sus planteamientos, pero cuando dices 16 millones es 16 millones, o sea, yo estoy convencido que cuando ganó España en Sudáfrica, fácilmente fueron 22 o 23 porque el resto estaba en la calle. Estaba en la calle o en los bares. Salvo Malta, España tiene más bares que toda la comunidad europea. Es el gran negocio, vamos, uno de los grandes negocios. Venido con turismo. El PIB de turismo este año ha crecido 1.2% del PIB, ¿eh? No está nada mal, está en el 11-12 ahora mismo, ¿eh? Y una de las partes esenciales son los bares. Entonces, en los bares se ve mucha televisión y mucho partido de fútbol. Era julio, por tanto todavía hace calor, no sé qué. Entonces, la tradicional es los 16, 17, 18 millones, pero evidentemente había 4, 5, 6 incluso que de alguna forma puede. Aunque eso contando los que han visto de principio a fin, porque en realidad puedes llegar 5 minutos tarde y ya no ver todo el partido. No sé si me explico, si no estamos hablando de 30 millones, ¿no? Porque una cosa es la audiencia, que no quiero entrar en más detalles, una cosa es la audiencia acumulada, los contactos, lo que en publicidad sería contactos, número de veces que tú has visto. Es decir, ¿cuántas personas ven un partido de fútbol? Los que ven al menos, en términos de audiencia, es los que han visto un minuto. Cuando tú ves un minuto de televisión ya eres audiencia. Entonces yo veo Gran Hermano, lo veo un minuto y ya cuento como audiencia, no sé si me explico. Pero lo que se cuenta en la audiencia media, que es otro concepto, es cuántas personas lo han visto de principio a fin. ¿Qué hacemos? Sumar todos los minutos y valorar. ¿Cuánto dura el programa? 2 horas. Porque cada vez que reunamos 2 horas es un espectador de audiencia media, ¿me explico? Por tanto, son dimensiones razonables, mercados homogéneos en todo el mundo, que se mide por el audímetro, la televisión se mide igual siempre. En España hay otra cosa que es el Estudio General de Medios, que es multimediático. Radio, televisión, cine, periódico, pero en términos de televisión es que no existe. En términos de televisión no existe para nada. Es el único que existe para la radio. Pero siempre cuento como detalle que Iñaki Gabilondo, cuando deja la SER, se tarda 9 meses en conocer qué ha pasado después de marcharse Iñaki Gabilondo de la SER, y resulta que le da más audiencia al sucesor que al Iñaki. Muy heavy, ¿eh? O sea que la medición también hay que cogerla siempre con discreción, ¿no? Pero si técnicamente la prueba del algodón de verdad, que es el dinero el que de alguna forma está garantizando que el sistema de medición, aun siendo imperfecto, que lo es, y a veces los datos no los entendemos, hoy hemos hablado un poco de todo eso, nosotros que estamos todos los días con eso, decimos, coño, esto no termino de verlo, ¿no? Pero a veces pasa, porque es una fotografía, ¿de acuerdo? Sobre los hogares. Bien, yo creo que... Encantado, muchas gracias. Ricardo, nos has generado una incertidumbre de mucho cuidado, tal como habías anunciado al principio de tu charla. A mí lo que más me ha dejado con peor sabor de boca es ese concepto de vertebrar ciudadanía, que no parece que sea la tendencia. Vamos a ver, en puridad las emisoras privadas no tienen por qué hacerlo según la ley, no sé si me explico, aunque yo creo que tienen deberes morales para hacerlo, que es otra historia. Ustedes saben muy bien que cuando hubo concesiones de telefonía, los actores de la telefonía pagaron por la licencia, ¿verdad? ¿Pagaron algo los que tienen licencia de televisión? Y yo lo que creo que sí nos ha dejado claro es que esto es una revolución silenciosa que nos está influyendo día a día, tanto a través del móvil, la televisión, el ordenador, las redes sociales, etc. Esto... Y que bueno, pues que veremos a lo que nos viene. Muy bien. Y agradecerle con un aplauso. Bueno, os iremos anunciando las siguientes ponencias, comidas, debate, que voy a...